A 18 kilómetros de Managua se encuentra el municipio de El Crucero, un lugar perfecto para que usted pueda visitar junto a su familia esta semana de fiestas patrias. Dentro de las opciones que usted puede disfrutar es realizar senderismo. Este bello parque natural que le ofrecemos a la familia en el kilómetro 25, carretera sur, a pocos metros. Ahí podemos ofrecer un ambiente natural también para la familia, muy acogedor para venir a compartir y disfrutar de los monos congos que están en los árboles ahí, que los podemos visualizar. Y poder compartirlo, ¿verdad? Compartir esta naturaleza tan única con este clima agradable, salir de ese ambiente caluroso de la capital. Si su meta es tener contacto con la naturaleza, puede visitar los miradores Cachimba Brava y Monte Carmelo, los cuales ofrecen una impresionante vista del Pacífico. Y también puede visitar Reserva Natural Privada La Armenia, la que puede recorrer durante una hora y conocer la variedad de flora y fauna. Muy cerca de Iriamba, estamos hablando que esto queda en el kilómetro 29 y medio la entrada, ¿ya? Y cerca de lugares como El Crucero, que tienen lugares donde pueden comer y venir a hacer un poquito de caminata aquí. Es totalmente gratis, no hay ningún costo, simplemente que no dejen basura. ¿Qué ofrece este lugar para que las familias puedan venir a visitar? La seguridad. Es muy seguro, muy tranquilo, no tiene ningún costo, pueden venir a pasear, a conocer, ¿ya? A disfrutar de un buen clima. También puede disfrutar de su estadía en 5 confortables hoteles de 3 estrellas y 3 restaurantes. Eso sí, no puede dejar de tomarse una tacita de café, principal rubro de cultivo. La gastronomía en el Hotel Bosque Las Nubes, que también es excelente, ¿verdad?, para disfrutar de ese ambiente cálido. Mientras que en el mirador Plaza Sandino puede conocer los trajes y comidas típicas y también aprender un poco de la cultura e historia. Por primera vez nuestro municipio El Crucero, orgullosamente, nosotros estamos presentando hoy, ¿verdad?, nuestro traje representativo, nuestro traje típico, representativo de nuestro municipio. Y nos inspiramos más que todo en algo que influye en nuestro municipio y representativo, como es las mil flores, que son flores representativas de nuestro municipio. También el rubro más alto que tenemos acá, ¿verdad?, de producción, como es la producción del café. Y también nuestro clima agradable, ¿verdad?, nuestro clima único y original, como es las neblinas. Como parte de continuar potenciando el desarrollo, la Alcaldía Municipal, el INTUR y las 16 empresas turísticas han preparado paquetes para que usted tenga opciones y no hay excusa para descubrir ese paraíso virgen. Para este periodo de vacaciones, celebrando la Semana Patria, nosotros tenemos un paquete turístico preparado, ¿verdad? Iniciando el primer día en el Comedor Las Tías, ¿verdad? Un delicioso desayuno, continuamos por un senderismo por el Bosque Las Nubes, Hotel Bosque Las Nubes, un hotel de montaña, ¿verdad? El segundo día estaríamos visitando todo lo que son los miradores, degustando de toda nuestra gastronomía que brinda nuestro municipio. Nosotros los esperamos a todos los compañeros, los visitantes, ¿verdad?, los turistas nacionales o internacionales también, que nos visiten en nuestro municipio. Siempre nos recibimos con los brazos abiertos. Estamos en constantes capacitaciones con las empresas turísticas de servicio de aquí del crucero, los que van a formar parte del paquete y asimismo de todo Managua. Capacitaciones en el campo de la bioseguridad, ¿verdad?, para que contar con todas las medidas necesarias para que el turista pueda venir a los sitios, a las empresas, a los hoteles, a los restaurantes con plena seguridad, con plena tranquilidad de que van a estar protegidos con todas las medidas de seguridad. En el 2002 el crucero fue elevado a municipio y desde esa fecha ha venido creciendo y desarrollando su economía e inversión y potenciando su desarrollo. Con imágenes de Roger Sánchez para Noticiero CDN 23, Kevin Arrieta.